Únete a la familia Kids Hut. ¡Mira! ¡Por allá se ve un lobo! ¡Se ve muy grande y astuto! Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kia! El lobo y los siete cabritos. Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera, en la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar, cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo: ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas, pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo: ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas! Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo: ¡Niños,
¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas. Ahora sí deberíamos abrir. Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola, niños! ¿Esta noche me daré un gran banquete? Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! Aquí va el primero de ellos. ¡Oh! El segundo está debajo de la cama. Y ya está. Rápidamente se comía todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena, soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió, quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. Toda la casa estaba patas arriba. La vajilla estaba rota, las cortinas rasgadas. La silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento, el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! ¡El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú! ¡Se comió a todos mis hermanos y hermanas! ¿Ahora qué haremos? No te preocupes, vayamos a buscarlo. Entonces salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones, para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana, cuando se despertó, tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua, no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto, los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices: ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto. Pero Tofu, si eres malo con otros, te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, Kia! Thank you.
ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Él debería saber bien sus prioridades. Aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso. En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. Déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. ¡Vamos, caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua,
Los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Wow! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. El comerciante estaba muy confundido, porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados.
El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo: Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su lección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. Pero hey, veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. Kia, nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. Oh, gracias, Kia. Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Érase una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Vivían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana, desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín, porque pertenecía a una bruja llamada Dama Gote. Un día la mujer vio una planta llamada verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. Oh, pero pertenece a la bruja malvada. Oh, por favor, haz algo. Realmente quiero comer esas verdezuelas. Ok, querida, trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas verdezuelas. El hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche, llamaron a la puerta. Y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano?
venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. Oh, por favor, perdóname. Mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. Oh, si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. Ja, 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 ja. La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció, convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes, un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló la torre. ¡Oh! Esa es la manera de escalar la torre. Yo haré lo mismo. Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. Oh, ¿quién eres tú? ¡Oh, por Dios!
Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. Te has robado mi corazón. Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. Oh, mi príncipe, desearía que fuera posible, pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. No me importa. Vendrás conmigo ahora. Ven, vamos. Oh, príncipe, estoy lista para irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. Sí. No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. Ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh! Me traicionaste. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? Pagarás por esto. La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante 2 años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. La la la. De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo: ¡Oh, príncipe! ¡Finalmente me encontraste! ¡Te extrañé tanto! Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar. 2 de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo. Y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¿Pero qué nos han hecho? ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. 1 año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña, que se parecía mucho a ella, y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¿Kia? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Eso fue... ¡Ja, ja, ja! Lo sé. Era yo en tus sueños. Ahora levántate y prepárate. Thank you.
Kia, tú me cuentas muchas historias con grandes moralejas, pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? Tofu, eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas. Había una vez una viuda que vivía con su único hijo, llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta que al final les quedaba una vaca, que les daba leche todos los días y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día, la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche. Y Jack le sugirió a su mamá: creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta. Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado. En el camino, conoció un carnicero. ¡Oh! ¿A dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella. ¡Oh! ¿Para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti. Sacó del bolsillo 5 habichuelas, muy raras, y se las ofreció a Jack. Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena. ¡Oh, Dios mío! ¿Son tan hermosas? ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas, y son mágicas. Si las plantas en la noche, en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo. ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas. Gracias, señor carnicero. Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá. Pero para su decepción, su mamá se enfureció y le gritó: ¡te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina. Y se fue a la cama llorando sin consuelo. A la mañana siguiente, Jack se despertó y miró por la ventana. Y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo. ¡Oh, por Dios! ¡Este tallo es enorme! Tengo que escalarlo para ver hasta dónde llega. Subió y subió y subió hasta que su casa parecía un puntito en el suelo. Finalmente, Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy, muy diferente. De repente, apareció una hermosa dama y dijo: ¡hola, Jack! No me conoces, pero yo sí te conozco y sé todo sobre ti. El castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó. Tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte. Él te lo debe, Jack. Y la dama desapareció en el aire. Jack se quedó allí parado, pensando. Sin duda me lo debe a mí y a mi familia. A lo lejos, donde terminaba el camino, se veía un enorme castillo. Fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta. Una mujer gigante abrió la puerta. Se veía aterradora y le gritó a Jack: ¿qué quieres? Si pudiera usted, señora, ¿me daría algo para poder desayunar? La verdad no he comido nada desde ayer. La mujer gigante, aunque se veía fea y cruel, tenía buen corazón y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno, pero le advirtió:
Debes terminar rápido antes de que mi marido, el gigante, vuelva y te coma. Pero de repente sonó un gran golpe en la puerta. Y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme tetera. Al abrirse la puerta, el gigante entró y rugió. ¡Fifa y fofum! ¡Huelo la sangre de un humano! ¡Esté vivo, esté muerto! ¡Moleré sus huesos para hacerme un pan! ¡Tonterías! ¡Estás equivocado! ¡Hueles la piel del buey! Así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar. Al terminar, le dijo a su mujer: ¡Trae mis bolsas de dinero! Comenzó a contar el dinero, pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa. Sus ronquidos resonaban muy, muy fuerte. Jack, aprovechando esta oportunidad, salió de la tetera, agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta. Antes de que el gigante despertara, bajó por el tallo y llegó hasta su casa. Y no volvió a mirar hacia atrás. Dio un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Somos ricos! La madre y el hijo vivieron muy cómodamente. Hasta que una tarde, cuando su mamá no estaba, decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allí arriba. Así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo. Allí, parado en la puerta, vio a la mujer del gigante, pero ella no lo reconoció, porque esta vez estaba vestido muy elegante. «Si usted pudiera, por favor», dijo él. «¿Me daría algo para desayunar?» «Vete, niñito. La última vez que vino un niño, robó la bolsa de dinero de mi marido». Pero como ella tenía buen corazón, le ofreció desayuno. Y en ese momento, el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno. El gigante entró y gruñó. ¡Fi-fi-fo-fum! ¡Huelo la sangre de un humano! ¡Esté vivo o esté muerto! ¡Moleré sus huesos para hacerme un pan! Pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado y le ofreció un gran desayuno para comer. Después de comer, le pidió a su mujer: «Trae mi gallina dorada». La mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó: «¡A poner!». En ese momento, la gallina puso un huevo de oro y Jack quedó impresionado al verlo. Y vio rápidamente cómo el gigante se quedaba dormido. Y nuevamente salió del horno. Tomó a la gallina y corrió hacia la puerta. Pero la gallina empezó a cacarear. El sonido hizo que el gigante se moviera, pero siguió durmiendo. Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá y le dio la gallina dorada. La madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar. Un día estaba sentado tranquilo y pensó de nuevo en la planta y decidió que quería volver a escalarla. Pronto llegó de nuevo al castillo, pero esta vez decidió ocultarse y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno. El gigante entró rugiendo, más fuerte que nunca. ¡Fi-fi-fo-fum! ¡Huelo la sangre de un humano! ¡Esté vivo o esté muerto!
Moleré sus huesos para hacerme un pan. Pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana. Y tras quejarse mucho, el gigante se sentó a desayunar. Y apenas terminó su desayuno, llamó de nuevo a su mujer. ¡Tráeme mi arpa! ¡Canta!, ordenó el gigante. Y cuando el arpa empezó a cantar, se oyeron los sonidos más hermosos. Y en poco tiempo, el gigante se durmió profundamente. Jack, que estaba esperando ese momento, salió del horno y escaló la mesa para llevarse el arpa. Pero cuando empezó a correr para escapar, el arpa empezó a gritar: ¡Amo! 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 El gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina. Con un gruñido aterrador, vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él. El pequeño Jack corrió tan rápido como pudo, mientras agarraba fuerte al arpa. El gigante, dando enormes zancadas, alcanzó a Jack y lo habría atrapado de no haberse resbalado por culpa de una roca. Antes de que pudiera levantarse, Jack comenzó a bajar por la planta. Y cuando el gigante llegó hasta el tallo, Jack ya iba a medio camino hacia su casa. El gigante comenzó a bajar también. Pero apenas Jack vio que venía, empezó a gritar: ¡Mamá! ¡Tráeme un hacha! La viuda corrió trayendo el hacha. Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos. El gigante cayó haciendo un gran ruido y, sin duda, ese fue su final. Pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack. Jack, lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo. Pero no debiste haber sido tan ambicioso. Él cosechó lo que sembró, pero la codicia es mala también. Jack estuvo de acuerdo con su mamá y prometió no ser codicioso. Y vivieron felices para siempre. ¡Vaya, Kia! Este cuento fue toda una aventura. Sí, Tofu. ¿Y tú sabes por qué es mi cuento favorito? No, dímelo. La historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza y, en cierta forma, pudo también vengar lo que le pasó a su padre. Pero, a la vez, también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez no era ético. Y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral. ¡Oh! Esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Ya vamos tarde para la cena. Mami está esperando. Kia, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche, porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? Cuéntamela, Kia, por favor. La sirenita. Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía 6 hermosas hijas que eran sirenitas.
todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus 15 años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. Hoy estás cumpliendo 15. Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que vea allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo 16. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo, pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame
más que a nada en el mundo, incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte a la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, ¿sin mi voz? ¿Cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro, pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella, y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso, así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. ¡Oh! Nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh, es una bailarina. Déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. Hola, joven chica. Te he visto en mis sueños. ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo.
pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname, creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. Por favor, quédate con nosotros. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua, pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja, a cambio de nuestro cabello. Nos dio este cuchillo. Si apuñalas al príncipe en el corazón, antes de la puesta del sol, te salvarás. Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. Kia, esa es una hermosa historia. Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe. Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo. Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito. También te quiero, mi querida hermana Kia. Estas galletas están riquísimas. Las comeré para siempre. Tofu, ¿has pensado qué pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? Eso me recuerda a un cuento. El hombre de jengibre. Hace tiempo vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre.
Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado, saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando: ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento vio al hombre de jengibre y dijo: ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo: ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Un poco más adelante, una vaca hambrienta lo vio y dijo: ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y también se sumó a la carrera. ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo. Y el caballo se sumó a la persecución. Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río y se detuvo porque el agua dañaría su masa. Llegó un astuto zorro y quería comérselo, pero fingió ser amable y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre. Le pidió al hombre de jengibre que subiera a su cabeza, para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río. El hombre de jengibre le temía tanto al agua que aceptó. Apenas llegaron al otro lado del río, el zorro lanzó al aire al hombre de jengibre. Abrió su gran boca y se lo comió. Ese fue el fin del hombre de jengibre. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro. ¡Ja, ja, ja, ja! Disfruta tus galletas, Tofu. Los chicos de mi clase son malos conmigo. Ellos son altos y grandes, y siempre debo escuchar lo que sea que ellos digan. Temo no estar de acuerdo con ellos. El tamaño no tiene nada que ver con el coraje, Tofu. Tú no debes tener miedo solo porque no eres tan alto. ¿Has escuchado la historia de Peter Pan? Peter Pan. Érase una vez en Londres. Los Darling salieron a una fiesta, dejando en casa a sus tres hijos: Wendy, John y Michael. Luego de que Wendy llevara a sus hermanos menores, John y Michael, a la cama, se fue a leer un libro. Oyó a un niño llorando afuera de su ventana. Él estaba volando.
había una pequeña hada revoloteando a su alrededor. Wendy abrió la ventana para hablar con él. Hola, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás llorando? Mi nombre es Peter Pan. Mi sombra no se queda conmigo. No te preocupes. Ven aquí. Peter aceptó. Wendy tomó su sombra y la cosió a la punta de su zapato. Ahora su sombra lo seguiría, a donde quiera que Peter Pan fuera. Él estaba encantado. ¡Muchas gracias! ¿Por qué no vienes a mi casa? ¡Nunca jamás! Vivo allí con mi hada Campanilla. ¡Oh! ¡Qué gran idea! Déjame despertar a John y a Michael también. ¿Podrías enseñarnos cómo volar? ¡Sí, claro! ¡Llévalos, que volaremos todos juntos! Y así fue. 5 pequeñas figuras volaron desde la ventana de los Darling rumbo a Nunca Jamás. Cuando volaron sobre la isla, Peter Pan le contó a los niños sobre su tierra natal. Esa es la isla de Nunca Jamás. Todos los niños que se pierden vienen a quedarse con Campanilla y conmigo. Los indios también viven en Nunca Jamás. Las sirenas viven en la laguna alrededor de la isla. Y un pirata malvado llamado Capitán Garfio siempre molesta a todos. ¿Capitán Garfio? Sí, un cocodrilo mordió uno de sus brazos. Y el capitán tuvo que poner un garfio en su lugar. Desde entonces le teme a los cocodrilos. Y con toda razón, si el cocodrilo encuentra al Capitán Garfio, se comerá el resto de lo que no pudo comer la última vez. Pronto aterrizaron en la isla. Y para sorpresa de Wendy, John y Michael, Peter Pan los condujo hacia una pequeña abertura en un árbol. Dentro del árbol había una gran habitación con niños dentro. Algunos estaban acurrucados junto al fuego en una esquina y otros estaban jugando entre ellos. Sus rostros se iluminaron al ver a Peter Pan, Campanilla y sus invitados. ¡Hola a todos! ¿Ellos son Wendy? John y Michael. Ellos se quedarán con nosotros a partir de ahora. Hola, Wendy, John y Michael. Unos días pasaron y establecieron una rutina. Wendy cuidaría de los niños durante el día y saldría con Peter Pan y sus hermanos durante la noche, para aprender más sobre la isla. Ella cocinaría para ellos y les haría ropa nueva. Incluso hizo un lindo vestido para Campanilla. Una tarde, cuando salieron a explorar la isla, Peter Pan advirtió a todos diciendo: ¡A esconderse! ¡Piratas! Y tienen secuestrada a la princesa Tiger Lily. La han mantenido allí, atada a las rocas, cerca del agua. Peter estaba asustado, porque la princesa se ahogaría si se cayera al agua.
y, con una voz que sonaba como el Capitán Garfio, gritó instrucciones a los piratas que la custodiaban. ¡Idiotas! ¡Déjenla ir de una vez! ¡Háganlo antes de que yo llegue! ¡O alguien más lanzará a cada uno de ustedes al agua! Los piratas se asustaron e inmediatamente liberaron a la princesa. Rápidamente se sumergió en el agua y nadó a la seguridad de su hogar. Pronto, todos descubrieron cómo Peter Pan había rescatado a la princesa. Cuando el Capitán Garfio descubrió que Peter Pan había engañado a sus hombres, se puso furioso y juró que tendría su venganza. Esa noche, Wendy le dijo a Peter Pan que ella y sus hermanos querían volver a casa, porque ya extrañaban a sus padres. Ella dijo que si los niños perdidos podían regresar a su mundo, les podrían encontrar un lindo hogar. Peter Pan no quería irse de nunca jamás. Pero por el bien de los niños perdidos, estuvo de acuerdo, aunque un poco triste. Extrañaría a sus amigos profundamente. A la mañana siguiente, todos los niños perdidos se fueron con Wendy, John y Michael. Pero en el camino, el Capitán Garfio los secuestró a todos. Los ató y los mantuvo en uno de sus barcos. Tan pronto como Peter Pan se enteró, se acercó al barco. Se balanceó desde la rama de un árbol. Y en la cubierta del barco, donde todos los niños estaban atados, esgrimió su espada valientemente y la lanzó a los piratas que trataron de detenerlo. Rápidamente los liberó a todos de las ataduras de los captores. Wendy, John, Michael y Campanilla ayudaron a todos los niños a bajar al agua, donde sus amigos del campamento indio estaban listos con pequeños botes para llevarlos a un lugar seguro. Peter Pan fue en busca del Capitán Garfio. ¡Terminemos esto para siempre, Garfio! Sí, Peter Pan. Ya me has causado suficientes problemas. Es hora de acabar con esto. Con su espada desenvainada, corrió hacia Peter Pan. Con rapidez, Peter Pan se hizo a un lado y empujó a Garfio al mar, donde el cocodrilo estaba esperando para comer el resto de él. Todos estaban felices porque el Capitán Garfio estaba fuera de sus vidas. Todos volvieron a Londres. El señor y la señora Darling estaban muy felices de ver a sus niños y estuvieron de acuerdo en adoptar a los niños perdidos. Incluso le pidieron a Peter Pan que viniera a vivir con ellos. Pero Peter Pan dijo que él no quería crecer, así que él y Campanilla volvieron a nunca jamás. ¡Visítanos algún día, Peter Pan! ¡Lo haré, Wendy! ¡Lo prometo! Y voló desde la ventana con Campanilla a su lado.
Kia, la próxima vez que los chicos sean malos conmigo, encontraré un buen modo de librarme. Muy bien, Tofu. Ahora ven. Puedo ver a mamá justo allí. Afortunada. Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kia. Puede ser. Pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva. En el corazón de una selva espesa vivía un pequeño niño llamado Mowgli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. Ten cuidado, Mowgli, o te caerás de ese risco. No, Ma, no pasará. Nos vemos luego. Y así Mowgli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mowgli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mowgli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mowgli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mowgli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Baloo. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos, y también habla como ellos. Hola, Bagheera. ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Baloo tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. Hola, Baloo. Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. No necesitas una caña de pescar. Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mowgli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Baloo? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Baloo no tenían respuesta a las preguntas de Mowgli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué,
todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río, donde Balú le mostró a Mowgli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca. Mowgli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato, los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre, Mowgli! ¡Corre! Inmediatamente, Balú y Mowgli se fueron a casa, dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano, Shere Khan. Bagheera y Shere Khan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shere Khan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shere Khan sabía que estaba herido y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy, pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. Shere Khan, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme. Y la próxima vez que venga, no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shere Khan no debían tomarse a la ligera. Y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mowgli y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mowgli reunió a Bagheera y Balú. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shere Khan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo, los adultos usaron fuego
pero él me tomó y escapó. Y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme, él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí, pero ahora detendremos a Shere Khan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día, al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo, Shere Khan no tendrá salida. Ese es un buen plan, Mowgli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente, los tres se fueron a la montaña. La rodearon y la escalaron desde el otro lado. Y así nadie los podía ver venir. Una vez en la cima, podían ver a los toros comiendo las hierbas. ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos. El plan estaba funcionando. Toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros. Esto despertó a Shere Khan. Él vio a los toros dirigirse hacia él. Había decenas de ellos. Asustado, comenzó a correr lejos de ellos. Está tratando de escapar. No lo dejaré ir. Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro. Por otro lado, Shere Khan no podía adelantar a los toros. Sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas. Cualquiera habría muerto, pero Shere Khan no era un tigre cualquiera. Era malo, y el engaño era su naturaleza. Se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos. Agitado, el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta. Shere Khan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar. Casi lo lograba, cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara. Perdió el control y cayó hacia su muerte. Era Mowgli. Había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros. Con su agilidad mental, lanzó a Shere Khan a su fin. Se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano. Bagheera, Balú y Mowgli regresaron con la manada, donde todos se regocijaron al escuchar lo que había pasado. ¿Ahora lo ves, Tofu? Para ganar, no siempre tienes que ser el más fuerte. Si tienes el coraje y piensas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. Sí, Kia. Ahora entiendo lo que dices. ¿Nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? Sí, vamos.
día? Creo que nos tomará mucho tiempo llegar. ¿Podrías, por favor, contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La Bella Durmiente. Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente: hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora. ¡Hurra!, dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas, pero no a la hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín, incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada y por eso maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, dijo: no puedo quitar la maldición. La maldición de la hada negra. Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, no morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto no hubo objetos punzantes en el castillo, excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas.
y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió 16, mientras vagaba por el castillo un día, vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro estaba una vieja mujer, inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí, debes tratar de hilar en este torno. ¡Oh! ¿Qué es esto? Por favor, déjame hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del huso, cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, hizo que su hija reposara en una habitación durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Todos dijeron a la vez: ¡Bella durmiente! Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la Bella Durmiente. Todo el reino estaba triste. Las hadas lo notaron y decidieron que todo el reino se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, ella no estará sola. Todos en el reino se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados, todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el reino se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos 100 años más tarde, un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Vio el extraño castillo. Los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la Bella Durmiente. Él había escuchado historias sobre la Bella Durmiente y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla, pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, logró abrir la puerta y, para su sorpresa, encontró a la Bella Durmiente acostada en una hermosa cama.
En el momento en el que la vio, se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz, dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal, siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. ¿Qué pasó? ¿Por qué no duermes? Pues no sé. Por favor, ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? Claro, Tofu. Te contaré uno de mis cuentos favoritos. La Caperucita Roja. Caperucita Roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque. Siempre usaba una hermosa capucha roja para salir. Un día decidió ir a visitar a su abuela. En el camino encontró un lobo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hacia dónde vas? Voy camino a ver a mi abuelita, que vive detrás de la colina. El lobo tuvo una idea malvada. El lobo corrió a casa de la abuela. Y se la comió y se metió en la cama. Después de un tiempo, Caperucita Roja llegó hasta la casa y vio al lobo en la cama de su abuela. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para poder verte mejor. ¿Abuelita? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cerca había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos. Corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña. Golpeó al lobo en la cabeza y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara. La abuela saltó hacia afuera. El lobo se fue corriendo y Caperucita Roja nunca volvió a ver al lobo.
Así que Tofu, Caperucita Roja, logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita. Kia y Tofu van a un viaje de la escuela. Mientras viajan en el autobús... ¡Estoy tan emocionado, Kia! ¡Es mi primer campamento escolar! ¡Será muy, muy divertido! Tofu, sé que estás emocionado, pero recuerda lo que dijeron nuestros padres. Es importante que tengamos mucho cuidado. Kia, ya soy grande y esta es mi primera aventura. Pero claro que tendré cuidado, lo prometo. Me alegra tanto que vayamos juntos. La 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 la. Es un campamento, Tofu, así que no quiero que nunca te alejes tú solo. Nos divertiremos mucho, pero nos mantendremos juntos como un equipo. Como Batman y Robin, como Hansel y Gretel. ¿Hansel y Gretel? No he visto esa película. No es una película, hermanito. Es la historia de dos hermanos, como nosotros. Creo que este es el mejor momento para contarte esa historia. Así que, prepárate. Hansel y Gretel. Había un pobre leñador que tenía un hijo y una hija llamados Hansel y Gretel. Pero tenía una madrastra malvada. Una noche, la madrastra le dijo al leñador: los niños comen demasiado, pasaremos hambre. Dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos. ¿Qué estás diciendo? ¡No! Pero la esposa era muy persistente y siguió insistiendo hasta que lo convenció. Pero Hansel escuchó la conversación. Así que salió en la noche y recogió piedras blancas brillantes. ¡Encontraremos el camino a casa! ¡No llores, Gretel! ¡Hansel! ¡Mañana vamos a morir! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te preocupes! ¡Sobreviviremos! ¡Buenas noches, Gretel! Hansel esconde las piedras y duerme. La mañana siguiente, la madrastra lleva a los niños al bosque. Hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa: siguiendo las piedras, iremos a casa. Niños, esperen en este gran árbol. Esperen en silencio y yo regresaré a buscarlos. Pero nunca regresa a buscar a los niños. Esperemos hasta la noche, Gretel. Fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas. Así que con la brillante luz de la luna, regresaremos a casa. Yo tengo miedo. Oh.
Cuando llegó la noche, Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque. La madrastra estaba muy molesta. En unos días, la madrastra vuelve a engañar a los niños. Vamos a hacer un picnic en el bosque. Lleven este pan para comer después. Vamos a ir en la mañana. Esta vez, la madrastra los encerró en la habitación. Así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras. En la mañana, de camino hacia el bosque, Hansel tomó migas de pan y las dejó caer para formar un camino. Y ya en el bosque... Este parece un buen lugar. Ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera. Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver. Durmieron. Y nuevamente esperaron la noche. Al despertarse, los pájaros y otros animales se habían comido el pan. Ahora no encontraremos el camino a casa. Estoy muy preocupado, Gretel. Hansel, no te preocupes. Caminaremos y quizás logremos ir a casa. Después de caminar todo el día, encuentran una casita. ¡Mira! ¡Una casita de galleta! ¡Wow! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate, con techo de pastel y ventanas de azúcar. ¡Vamos, vamos! Los hambrientos niños no se pararon a pensar. ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente, oyeron una voz. Niños, vengan adentro. Tienen hambre. Les prepararé una comida deliciosa. Pero era una bruja malvada. Los niños entraron con ella en la casa. ¡Es una trampa! ¡Me gusta comer niños! Hice esta casa para traerlos. Ahora engordaré al niño y con él me haré una comida riquísima. Sus ojos eran rojos. La bruja tenía muy mala vista, pero un olfato buenísimo. Encierra a Hansel en un sótano. Obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa. Hansel y Gretel lloraron y suplicaron,
pero la bruja los ignoró. ¡Vamos, niña! Cocina algo delicioso para tu hermano. Al terminar el mes ya debería estar bien gordito para comerlo. Pasó una semana. Hansel comió comida rica, mientras que Gretel pasaba hambre. Cada mañana, la vieja bruja iba al sótano de Hansel y gritaba: ¡Quiero ver tus dedos, niño! ¡Déjame ver cuánto de verdad has engordado! Pero Hansel siempre le daba un huesito para que ella lo tocara, porque la bruja no podía ver muy bien. Estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco. Un día perdió la paciencia y le gritó a Gretel: ¡Ya no me importa! Hoy mismo cocinaré a Hansel y me lo comeré flaco. ¡Enciende el horno ya! Gretel no tenía opción y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía. Entra y mira si el agua está hirviendo ya. ¿Cómo puedo entrar a ese horno? Enséñame, por favor, para poder ver el agua. Estúpida. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? Mira, solo hay que entrar así y... Gretel, muy inteligente, empujó a la vieja al horno y cerró la puerta. La malvada bruja se quemó completamente. Gretel corrió al sótano y liberó a Hansel. Hansel, mi querido hermano, la bruja murió. ¡Ahora salgamos de aquí y vamos a casa! Estaban muy felices. Al salir corriendo de la casa, vieron baúles de madera en la habitación de la bruja. Estaban llenos de joyas y oro. Los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron y salieron de la casa. Hansel y Gretel caminaron por varias horas hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa. ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio y se veía triste porque su esposa había muerto. Queridísimos niños, estoy tan feliz de verlos vivos. Perdónenme por dejarlos irse. Los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel. Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre. Le contaron acerca de la bruja malvada y cómo lograron obtener su tesoro. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! Ahora nunca los dejaré solos.
Finalmente, pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos. Y felices para siempre. Las brujas asustan. Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque. No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque. Quiero que seamos como Hansel y Gretel. Prometo no ir solo a ningún lado. ¿Este bosque tiene una casa de galleta o una bruja, Kia? Tofu, es solo un cuento. Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo. No te preocupes por brujas. Es un campamento. Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel. ¿Casa de galleta? Suena muy bien. Ahora tengo hambre. Kia, dame el chocolate de la mochila, por favor. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. ¡Suscríbete aquí!